es necesario tener en cuenta que los sectores populares y revolucionarios tenemos la obligación de mantenernos alerta frente a la actuación de la derecha fascista, de los núcleos fascistas y de los grupos paramilitares. Ese es un derecho y una obligación que tenemos como fuerzas populares y fuerzas revolucionarias. No vamos a renunciar a ese derecho. No hay que ser complaciente con la violencia, no hay que ser complaciente con quienes, desde los núcleos paramilitares y neofascistas que sirven a los intereses de la oligarquía y de la conspiración transnacional imperialista, actúan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el planteamiento que tenemos de parte de Venezuela. Bueno, hay que tener claro lo siguiente. En Venezuela se desarrolla una profunda lucha de clase. La lucha de clase se expresa en el terreno de lo ideológico y en el terreno de las posturas políticas y también en el terreno de la economía, obviamente. Esa lucha de clase está presente en toda la sociedad venezolana, en todas sus estructuras, en todas sus organizaciones. Entonces, ninguna institución está exenta de la existencia de sectores que expresen uno u otros intereses. Ahora bien, según nuestra apreciación en el Partido Comunista, la gran mayoría del pueblo venezolano ha refrendado un proyecto político nacional liberador que se expresa en este caso en la figura del presidente Nicolás Maduro, cuyo liderazgo ha sido históricamente del presidente, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y esa correlación de fuerza, entendemos nosotros, también está presente al interior de todas las instituciones del país. Desde la apreciación del Partido Comunista, la semana pasada se conjugaron los diversos factores de la conspiración. No solamente los núcleos no fascistas, no solamente los grupos paramilitares, que ya en sí mismo esa combinación demuestra que hay una articulación internacional, que hay una dirección internacional del plan de la conspiración, sino que también desde nuestra perspectiva se vincularon y se vinculan las corporaciones transnacionales, una que es muy evidente, que no es de nuestra perspectiva, sino que es evidente su actuación, las corporaciones de la comunicación, de los grandes medios de comunicación, que han manipulado, como le ha dado la gana, los acontecimientos en Venezuela, pero también transnacionales, productoras de bienes y servicios, que tienen y se enriquecen y manejan grandes presupuestos en divisa, pero que dicen que se tienen que retirar de Venezuela porque no tienen dólares. Obviamente ahí se constata que estas transnacionales, que estas corporaciones transnacionales e industriales también están insertas en el plan de la conspiración mundial. A ese plan le hemos dado una derrota inicial. Ahora ese plan continúa. Y por eso es que nosotros decimos siempre en el Partido Comunista, no es que hoy se está poniendo en práctica un plan que quieren, no, hay un plan que se viene desarrollando desde antes de Hugo Rafael Chávez Frías llegar a la presidencia de la República. Desde mucho antes. Se desarrolló con Allende. Se desarrolló con los sandinistas. Desde mucho antes. Es el plan del imperialismo en América Latina para impedir que los pueblos latinoamericanos y caribeños nos liberemos, seamos soberanos, podamos construir economías independientes y que es el plan para mantenernos subordinados a sus intereses. Y ese plan, frente a los procesos liberadores de América Latina y del Caribe, de unidad y de integración y de presencia en el continente de una de las potencias emergentes fundamentales como China, bueno, se acelera. Porque en la misma medida que nos liberamos, en la misma medida que se construye un mundo multipolar, se profundiza el mundo multipolar y las relaciones de América Latina y de Venezuela con ese mundo, en esa misma medida los Estados Unidos están perdiendo un mercado, están perdiendo una zona de influencia, están perdiendo un espacio en el cual se apropiaba sin mayor problema de sus materias primas. De eso se trata y el pueblo venezolano debe tenerlo claro. Se trata de que hay una contraofensiva del imperialismo mundial y en particular el norteamericano por recuperar y recomponer la dominación en el continente latinoamericano y caribeño.
Ahora, ese plan, entonces, no es que hoy lo ponen en práctica. Tiene diversas aristas. ¿Ves? Es multifacético, como decíamos en otros tiempos. Se expresa con un brazo que aparece legal participando en elecciones y aprovechando los espacios democráticos. Y se expresa con otra forma de conspiración y de violencia fascista. ¿Ves? Entonces, el llamado del Partido Comunista de Venezuela, la exhortación del Partido Comunista de Venezuela a todas las fuerzas del proceso es a permanecer movilizados, a elevar la organización, el debate ideológico y político y a profundizar la unidad. ¿Bien? Hoy es la hora de la mayor unidad de las fuerzas políticas y sociales del proceso. Ahora bien, esa unidad debe construirse con la activación de espacios que permitan la construcción de la política en forma colectiva y unitaria, y no por la vía del ordeno y mando y de la subordinación que algunos aspiran tengan determinadas organizaciones sociales y políticas. ¿Eh? Porque este cuadro sigue demandando el análisis crítico y autocrítico de la realidad, porque hay un plan de la contrarrevolución, hay una conspiración mundial, pero las conspiraciones avanzan en la misma medida que los propios procesos tienen debilidades que le facilitan su avance. Entonces, blindemos el proceso. ¿Eh? Y blindarlo no es pedirle a las fuerzas políticas y sociales del proceso que no seamos críticas, que no seamos autocríticas. Blindarlo es construir los espacios para que la crítica y la autocrítica la podamos abordar en términos de que nos sirva para el desarrollo del proceso social y político venezolano. Eso no lo entienden algunos cuadros del proceso. ¿Eh? Y más bien lo que le piden a las organizaciones es dejen la criticadera. Incluso algunos han llegado a decir, incorpórense. Yo no pude decirle en la marcha del sábado a esa persona, que no digo incorpórense, idea en la criticadera, no estuve, porque dijo eso y se fue. No sé, porque ni siquiera se quedan para el intercambio respetuoso y fraterno. Bueno, no pude decirle, pero que nos incorporemos ¿a quién? ¿A qué? ¿Es que ustedes nos excluyeron del proceso? ¿Y ahora tenemos que incorporarnos? A nosotros nadie nos excluye del proceso político y social de lucha en Venezuela y de construcción de la nueva sociedad. Nadie nos excluye. Para que lo sea sido, que los sectores de la derecha fascista, los núcleos nifascistas y paramilitares que responden a la derecha económica, porque eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Los grupos fascistas, neofascistas y paramilitares son una expresión política de las grandes corporaciones transnacionales, ¿eh? Que así como concentran cada vez más la producción, el capital y la ganancia, también intentan restringir al máximo el ejercicio de los derechos democráticos de los pueblos. De ahí surge el fascismo, ¿eh? Del papel del capital financiero especulativo transnacional, ¿eh? Dominando el aparato del Estado y los instrumentos políticos. Entonces, esa amenaza sigue existiendo y debe ser, por eso es que decimos, debe ser reducida a su mínima expresión con la movilización popular, ¿eh? Con la elevación de la organización, de la conciencia ideológica y política y con las medidas contundentes de gobierno que debe adoptar el Estado venezolano, sin concesiones. ¿Ves? Bueno, tu pregunta es oportuna para reiterar el apoyo del Partido Comunista a la respuesta dada por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, a las groseras demandas, a las impertinentes demandas, a la intromisión e injerencismo del imperialismo norteamericano, bueno, que a través de su Departamento de Estado planteó tres exigencias al gobierno venezolano y que fueron respondidas correctamente por la señora Presidenta de la República y que el Partido Comunista apoya en su totalidad esa respuesta, esa conducta de independencia, de autonomía, de soberanía, de defensa de la autodeterminación de nuestro pueblo de nuestro gobierno y del gobierno bolivariano de Venezuela. Ahora bien, los sectores de la derecha fascista no pueden aspirar a convocar una movilización y que le dejemos las calles para que ellos hagan en esas calles lo que les dé la gana. Las calles son del pueblo, no del fascismo ni de la oligarquía. Eso debe quedarle claro y en eso no vamos a retroceder, en ese principio, en esa formulación y en ese derecho.